Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar aquí con Pokémon XD. Bueno, XD sería. Todo muy XD, como ya sabéis. Y vamos a continuar aquí en Pueblo Pirita, que es donde teníamos que continuar la aventura, ¿eh? Me encanta esta música, por cierto, ahí. El típico chasquido, ¿no? Y vamos a entrar aquí a este edificio, que es donde estábamos. Como siempre, pues lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Mira, aquí hay fotos de Pokémon. Tenemos a Pikachu, a Ludicolo. Ese que está ahí en la esquina, este creo que es Magikarp. A ver, no sé. Y ese otro, el azul, ni idea. Alguno de tipo agua, pero no lo identifico. Y aquí Swampert, vale, igual es Swampert el que está ahí. Y el otro de arriba, Groudon, puede ser, porque lo tenemos también por aquí. Sí, probablemente. Vale. Contra el que estaba aquí ya había peleado, si no me equivoco. Tampoco me voy a entretener mucho por aquí, la verdad. Voy a subir ya y a ver qué me encuentro. Hombre, ha aparecido así como de repente. Sorprendido, ¿eh? Estás pensando en cómo pude entrar en el mismo ascensor que tú, ¿a que sí? Sí, me lo estoy preguntando. Pues es muy sencillo. Me quedé agarrado al techo. Amigo. No está mal, ¿eh? Es sencillo, pero no creas que puede hacerlo cualquiera. Y ahora a luchar. Vale, vamos a luchar contra Torkin. Torkin 22, ¿no? Vale, Kecleon y Sarskit. A todo esto no sé cuántas Pokéballs tengo. Porque si me aparece un Pokémon interesante para atrapar, pues tendría que capturarlo, ¿no? Vale, voy a ir con el Shroomish. Al Shroomish, o sea, por el Kecleon. Yo creo que primero le voy a hacer... Bueno, voy a atacar al Sarskit para empezar y con Sfeel le voy a hacer pistola agua al Kecleon. Así cambia con la habilidad cambio color, cambia el tipo agua y luego si le hago un ataque de tipo planta, pues le va a hacer más daño, obviamente. ¿Por qué? Porque soy un estratega. Ahí está. Ahora con el cambio color va a cambiar al tipo agua. Ahí está. Vale, el psíquico rayo a los Rumis, que bueno, ni tan mal, no le quita mucho. Ahora le hacemos el al Sarskit, eso es. No le quita mucho porque también es tipo bicho, hay que recordar eso. Y ahora el Kecleon, que es tipo agua, pues le puedo hacer el ataque de tipo planta. Y al Sarskit no sé qué tal le hará el rayo Aurora. Al ser tipo agua igual no le quita mucho, ¿sabéis? Eso ya no lo sé. Bueno, mientras no me ataquen, pues ni tan mal. Ahí voy con el rayo Aurora. Vale, no es muy eficaz. Kecleon sigue ahí con el psicorrayo. Y vamos a ver cuánto le quita el Mega Agotar este. Vale, le quita bastante. Y ahora que ha cambiado a tipo planta, pues le puedo atacar en el siguiente turno con... Bueno, con el Shroomish voy a seguir, ¿por qué no? Atacando... No sé realmente muy bien qué hacerle. Al Kecleon sí, lo tengo claro, el rayo Aurora, eso sí. Ahora que es tipo planta, pues bueno, le afectará el tipo hielo, obviamente.
Ahí está. Y fuera Kecleon. Vale, pues ya está. Rumis ha subido de nivel. Y saca Magwita. Vale. Vale, este es el oscuro. Lo voy a atrapar, aunque no me interesa Hariyama porque ya lo tuve anteriormente y tampoco quiero repetirme mucho. Vale, pues vamos a ir con me va a agotar quizá, sí, al Magwita. Y no, le voy a hacer golpe cuerpo al Sarskita, a ver si me lo quito de en medio ya. Para que deje de molestar, por lo menos. Vale, vamos ahí con el golpe cuerpo y fuera, Sarskit. Perfecto. Vale, usa vigor oscuro, el vigoroso Magwita. Bueno, yo creo que de otro golpe todavía no me vence, así que vamos a seguir con las roomies de momento. No le quita casi nada. Y pues realmente no tengo otra cosa que hacerle con los roomies. Y vamos con pistola agua. Ahí está, pistola agua. Vale. Y supongo que con el siguiente ataque pues le dejaré justo en amarillo, que es como quiero dejarle. Y así pues ya tengo más fácil el tema de atraparlo. Vale. Pues nada, Rumis que le siga haciendo Mega Gotar, que le quita poco, y Sfeel pues que con él le voy a tirar ya Pokéball, solo tengo 5, ojito. Vamos con la Pokéball normal. Sin más. Ahí está. A ver si lo capturo. Con un poco de suerte. Vale, perfecto. Magwita conseguido. Muy bien. Y combate terminado. Mira lo que feliz está el Sfeel. ¿Por qué habrá tenido que parar el ascensor justo aquí? Ah, no sé, tú estabas arriba, pues te he encontrado y te he vencido. Pues ya está. A ver qué más hay por aquí. No sé. Vale, igual, el monitor de Pokéspacio se ha activado. Se miraba aquí, ¿no? Monitor de espacios. Vale, en el Roca. Voy a ir allí simplemente por curiosidad, a ver qué me encuentro. Hacemos un pequeño break, además así aprovecho para curarlos. Y no sé, igual me encuentro algún Pokémon interesante que pueda añadir al equipo. Tampoco me acuerdo muy bien ahora mismo de qué Pokémon podían salir ahí en el espacio este de roca. A todo esto voy a comprar Pokéballs, que si no va a llegar el momento de que se me van a gastar todas y no voy a tener aquí para atrapar. Vale, aquí no hay Pokéballs, ¿en serio? No hay. Pues nada, si no hay Pokéballs, no hay Pokéballs. Bueno, en fin. El centro Pokémon estaba por aquí, si no me equivoco. Ah, no, ya me acuerdo dónde estaba el centro Pokémon, estaba ahí arriba. Bueno, en fin, voy a ir al de alguna otra ciudad porque no me apetece moverme hasta allí arriba otra vez. Vale, vamos primero al Pokéspacio Roca. Ahí. A ver qué me encuentro.
Y voy a poner a Numel aquí. Vale. O sea, se supone que había algo aquí, pero... No, aquí. Vale, no tengo ni idea de qué es lo que ha pasado aquí. Se supone que había algún Pokémon o algo, pero no sé. ¿Ha debido de marcharse o vete tú a saber? En fin. Después de este pequeño paréntesis, pues nada, voy a volver donde tenía que estar. Y nada, pues voy a aprovechar entonces para curar ahora sí. Aquí arriba. Vale. Y pues nada, voy a curar aquí a mis Pokémon. Y vamos a bajar otra vez, vamos a volver a entrar y a seguir con la aventura después de este pequeño paréntesis que, bueno, que no me ha servido para nada. Igual miro fuera de cámara a ver si hay algún Pokémon interesante. Vamos, solo tienes que responder a nuestras preguntas. Si lo haces, nadie resultará herido. Quieto ahí, mamarracho. No deberías estar por aquí. ¿Y si estoy, qué pasa? Vale, contra Elox. A ver qué me tiene. Dos voy, Tentacool. Vale. Tentacool. No, no voy a hacer aquí como Rangu. A ver, el Mega Gotar no le va a hacer demasiado. Yo creo que voy a cambiar a Sumis por Fluffy. Y Numel, pues que le haga excavar al Tentacool, por ejemplo. Que no sé, creo que le hace daño neutro porque aparte de ser tipo veneno también es tipo agua. Vale. Cuidadín con la confusión. Que siempre juega malas pasadas. Vamos con Impact Trueno al Doduo. Si me dejan. Ha sido ahí al Flaffy. Vale. No te pegues, por favor. Vale, bien. Y Doduo fuera. Perfecto. Chainoko. Me acuerdo cuando salía en el anime que siempre decía ¡Chain, chain! Oh, pues sí que se lo carga, ¿eh? No pensaba que le iba a quitar tanto. Vamos con Impact Trueno y vamos con Derribo, venga. Ahí hace confusión. Ya le quita bastante, ¿eh? Numel se ha quedado flipando y todo. A ver el derribo. Nada, falla. Pues nada, Impact Trueno y en vez de derribo voy a hacer otra cosa, voy a hacer quizá excavar.
¿Impresionar a quién? ¿A quién impresionas tú? A Fluffy. Le has impresionado un poquito igual, ¿no? Bueno, no tanto. Si ha atacado, no tanto. Y Numel, pues... Bueno, Chaimeco está paralizado, bien. Numel se oculta en el agujero. Y Fluffy, pues, va a hacerle Impact Trueno otra vez. Si me deja la confusión. A ver si me lo cargo con el excavar, ojalá. Ah, vale, tenía levitación, no contaba con ello. Vamos con otro Impact Trueno y que le haga ascuas entonces. Bien, no está confuso, perfecto. Ya empiezan a subir los enemigos de nivel, ya empiezan a ponerse a mi nivel más o menos. Así que igual tengo que trabajar un poquito fuera de cámara para no llevarme sorpresas. Ahí está, el ataque de Fluffy bajó, ataque de Numel también. Otro Impact Trueno. Y ascuas. Ahí está. Vale, Chaimeco fuera, perfecto, bien. Así me gusta. Casi sube el Numel, pero no. No ha podido ser. Bueno. Bien, he ganado dinerico, como siempre. Y se larga y ya está, sin decir nada. A ver qué se cuentan estos. Vaya, nunca pensé que Cipher se atreviese a dar un golpe tan arriesgado y temerario. Venían buscando a Ned. Supongo que ese disquete tuyo contiene información precisa que quieren mantener en secreto a toda costa. Tranquilo, lo mío no es nada. Me preocupa más Ned. Ocúpate de él, por favor. ¡Qué miedo! Entraron aquí de repente y comenzaron a pegarle a Sek. Pues, vale. Quizá le pegaron a Sek porque son una secta. Hago unos chistes de mierda. Vale. Me da que aquí... Ah, pues no, es uno de los jefes. Leticia, eres un bombón. No me pierdo ni un día las noticias solo por verte. ¿Y sabes qué? Que eres mucho más guapa en persona. ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Leticia me va a firmar un autógrafo. No te metas donde no te llaman. Rixor, vale. A ver qué tiene Rixor. Ya seguramente sea el último combate que hagamos en este episodio. Quillfish y Rhyhorn. Vale, pues... Vamos a seguir con la dinámica de cargarnos a todos. Vamos con el excavar al Rhyhorn. Vale, pues si le hace pistola agua al de planta, pues no sé qué clase de IA es la que tiene este juego, la verdad. Vale, le quita poco. Cornada. Vale, falla. Y... Pues igual lo que hago es paralizar al Quillfish, por lo menos. Así molestará menos en algunos turnos. Ahí está, excavar al Rhyhorn. Ahí no me lo cargo, vale. Igual ahora este turno pruebo a hacer una magnitud, a ver qué tal le sienta a los dos. A ver si me hace una magnitud un poco potente, ¿no? A ver si por lo menos una magnitud 6, 7... Creo que la 8 es la más alta, o... no, era la 10, perdón. Pues voy a hacerle... Mega agotar al Rhyhorn, que por lo menos le quitará más. Y con este, pues que haga magnitud a los dos. Magnitud 5, va.
Ah, y a los roomies también le daban, no me acordaba de eso. Vale. No le ha quitado mucho al Quillfish, pensaba que le iba a quitar algo más. Rhyhorn fuera, perfecto. Ahí está. Bien, Numel al 21. Perfecto. Chinchou, ojito. Ojito con Chinchou. Creo que con el Roomies me voy a cargar al Chinchou de un golpe. No, quería hacerle al Chinchou. Y Numel, pues que le haga excavar al Quillfish, quizá. Ahí está, me va a agotar. Vale, no le quita tanto. Quillfish. Vale, le ataca a los Roomies, no le va a quitar mucho. Bien, ahí está. Y vamos con el Mega Gotar al Chinchou otra vez. Una senda trueno. El pesadito del Chinchou. Vale, paralizado. Bueno, no pasa nada. Todo se puede arreglar. Quillfish fuera. Vale, muy bien, es Roomies al 19, así me gusta. Y vamos a ver Coffin, ¿vale? Otro que va a caer con excavar. Vale. O incluso, bueno, es que la magnitud, no sé yo si... A ver, vamos a intentar hacer una magnitud, a ver si esta es más potente. Magnitud 6, bueno. Vale, el Roomies obviamente no le quita casi nada. Ah, encima impide ataques de tierra con levitación, vale. Bueno, se pone la cosa un poco más chunga, pero bueno, todo se puede resolver. A ver, polución, nada. Mega botar. No, no le va a quitar casi nada. Nada, prácticamente nada. El falso tortazo creo que no le va a hacer mucho, la verdad. Voy a seguir con Mega Botar. Y Numel, vale, no le va a afectar nada de tierra que le haga. Así que voy con derribo. A ver qué tal le sienta. Se ha quedado ahí con una cara asustada y de repente se pone a sonreír. Es un poco bipolar este Coffin. Vale. Vamos con otro Mega Gotar. Y vamos con a ver el Ascuas, cuánto le quita. Vale, le quita bastante. Si lo sé, pues hubiera usado más Ascuas. Oh, bien, quemado. Aunque bueno, con el humo ese que le sale de sus orificios, pues tampoco vamos a notar mucho la diferencia, ¿no? Vale, ahí está. Fuera Coffin. Y pues ya estaría el combate. Ganan experiencia. Ahí. Perfecto. ¡Leticia! Sí, sí, grita, grita, que no te va a oír nadie. Vale, y se larga. Bueno, supongo que hay más enemigos por aquí. Así que tampoco quiero seguir mucho porque seguramente me voy a encontrar alguno de estos de Cipher que aparecen así de repente, en plan ninja. Y quiero terminar el episodio por aquí, así que nada, espero que os haya gustado el capítulo de Pokémon XD. Podéis dejar un like si os apetece, si no os apetece pues no, y nos veremos en futuros vídeos, así que hasta la próxima, adiós.